sus cascos. Me va la marcha, especialmente la televisiva, especialmente si es catalana. Violentos en los que se pone en riesgo la seguridad. Yo soy tirando a serio, aunque en el programa APM a veces no lo parezca. Hay un grupo de chicas que ha protestado en el Congreso de los Diputados de la manera en la que solo se comportan las cochinas. No me parece ofensivo llamar a alguien cochino. Es una definición, no es una descalificación. No son señoritas, son unas guarras. Son unas guarras. Estamos hablando de delincuentes. Alfonso, no, el delincuente serás tú. Mañana le voy a denunciar en un juzgado. Puedo soportar todo tipo de críticas, todo tipo de burlas. Con algunos hasta me divierto. Ahora, creo que hay límites que no procede traspasar. Catástrofe en Asia, ahora mismo caminan como zombies. Yo creo que soy algo tremendista. Ojo, ojo con lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero creo que nuestra función como periodistas en ocasiones es serlo. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto salvajismo! Nunca he hecho un curso de teatro. Yo creo que en la televisión tiene que haber un componente de teatralización. Y además es que no tiene gracia, ¿eh? Además es que no tiene gracia. ¿Qué ocurre? Que hay una última hora, y entonces por eso lo repito y por eso lo subrayo. El tema de las drogas. Yo no repito nada, salvo lo decisivo. Sí, esto es muy elemental. Queremos ser exactamente lo contrario a un telediario. La prioridad del Partido Socialista para sacar a este país definitivamente de la crisis es que aborten muchas mujeres. Y un formato muy opinativo y muy interpretativo. Eso es de buen periodista, bajo mi humildísimo punto de vista, sí. Cuando gobernaba Aznar en España, los niños no pasaban hambre. Planteada la frase en solitario, pues simplemente eso es una chorrada, ¿no? Lo financiamos y el gobierno de Cataluña coge nuestro dinero y lo arroja por el sumidero. Se me puede acusar de demagogo, y probablemente haya un punto de razón, se me puede acusar de fino analista y probablemente haya un punto de razón. Los africanos que vienen aquí no saben nadar, se ahogan solos. No. Que eso se lo cuentan fuentes de la Guardia Civil a Alfonso Merlo. No es humillante decir que no saben nadar. Tendría que ser humillante no estar sabiendo ayudar al continente africano. ¿Cómo protegemos nuestras fronteras? ¿Esparcimos pétalos de rosa y ponemos música? Por supuesto que me creo que lo que digo es lo bueno, de lo contrario no lo diría. Duermo a pierna suelta todas las noches. Los separatistas catalanes están rindiendo el culto a la Estelada y a Paquito el Chocolatero. No es ninguna clase de crítica, al contrario. Para nosotros dar esta información es una alegría. ¿Qué cavas se están haciendo tan dignos en Requena? Entonces la gente dice, como tengo mucho donde elegir, pues me compro el cava de Requena en lugar de comprarme el cava de los catalanes. Me encanta el cava, me encanta Cataluña y, hombre, es un poco mejor que el de Requena. Salud. Para ser un buen catalán hay que llevar también... Son horrorosas, de verdad. Pero bueno, hay que llevar estas zapatillas. En la tele parecían un poco más feas. Yo creo que me van a ir un poco grandes. Una encerrona en toda regla. Perfume para la independencia. No sé yo si probar la colonia. No me arriesgo. Esto, todo al mismo tiempo va a ser demasiado descacharrante. Bueno, aquí me tenéis con todo el merchandising. Cualquier día le quito el puesto, no sé si a Artur Mas o al presidente de la Esquerra Republicana. Viva Cataluña y viva España.